Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches. Hello, Lila. Welcome to class. I'm very happy to have you here. Qué bueno tenerle con nosotros, Lila. Estamos por comenzar. Good night, teacher. Good evening, my dear. We are going to wait just a couple of minutes for people to join us, okay? Nos vamos a esperar unos minutitos nada más para que los demás se nos unan, ¿sí? Okay. Okay, en ese mientras tanto aprovecho de preguntarle cómo va con la plataforma. ¿Ha tenido alguna dificultad o necesita algún tipo de apoyo? Como he ido viendo ahí lo que han mandado los compañeros, he ido revisando y gracias a Dios ahí voy. Digo yo, qué bien. Vaya, me alegro, excelente. Bueno, nada más les traigo el recordatorio, ¿verdad? De que esperamos para este viernes ya haber concluido todo, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, recuérdense que mañana tienen libre, ¿verdad? Es decir, mañana no tenemos clase, concluimos ahora. Entonces, lo que se espera es que para mañana ustedes puedan dedicarse a completar lo que les queda pendiente, incluyendo el final exam, ¿verdad? Sí. I will be pending of you. Voy a estar pendiente de ustedes para poderles apoyar. Y este día vamos a hacer un review, ¿verdad? Vamos a hacer una revisión corta del examen también para que si tienen alguna duda, pues ahí también la podamos trabajar, ¿verdad? Okay. Okay. Thank you, Lila. Emerson, my dear, how are you today? ¿Cómo está, Emerson? Very good. Excellent. I like to hear that, my dear Emerson. I would like to know how is the platform, if you need some support in order that I can help you to finish. ¿Cómo vamos? ¿Necesitaría algún apoyo para poder finalizar? Por el momento no, teacher. Pero yo me comunico por WhatsApp, sí. Okay. Excellent. Remember that. Okay, it's okay. You're welcome. Remember that according to the message that Inglés Corporativo sent us, we have until tomorrow night in order to finish. ¿Verdad? Por ahí ustedes recibieron un mensajito en donde se les anima a continuar y a terminar, ¿verdad? Si es posible, pues este viernes. Okay. Let's see. Arlen, is everything okay, Arlen? How are you doing with the platform? ¿Cómo le está yendo con la plataforma? Hola, teacher. Solo el examen me falta. Excellent. Very good. I'm very glad to hear that. Thank you, Arlen. I will be help you. I will be ready to help you if you need me, okay? Okay, gracias. Okay, René, how are you doing, my dear? How is everything with the platform? ¿Cómo va con la plataforma? Finished. Hey, congratulations. Very good. Excellent. Remember, when you finish, you have to download your diploma. If you can, you can print it or just save it in PDF. Okay? Good evening, teacher. Good evening, my dear Amilcar. How is it going? I'm very well. And what about the platform? Are you okay? Yes, I have finished. Okay. 100%. Excellent. And do you have your diploma? Did you get your diploma? Did you download it? Yes, teacher. Excellent. Very good. Por favor, recuerden de descargar el diploma, ¿verdad? Tienen la opción de guardarlo en PDF o también imprimirlo de una vez, pero yo les recomiendo, I highly recommend you to save it in PDF. Les recomiendo altamente que lo guarden en PDF, ¿verdad? También. Ok, so let me see. Dennis, is everything okay with the platform, my dear? ¿Cómo vamos con la plataforma, mi estimado Dennis? Bien, teacher. Excellent. Completa. Full, excellent. You completed. Full. Very good. Full, al 100. You finished. Excellent. Thank you very much. Let me see Elvin, my dear. Creo que Elvin ya me había respondido. No estoy segura, creo que sí. Okay, Elvin. I complete the platform. Okay, excellent, Elvin. Congratulations. Okay, let's see. Patricia Flores. How are you, my dear? How is it going in the platform?
No sé si Patty nos escucha. Ahí está. Sí, teacher. Okay. How is it going with the platform? Todavía voy por la 5.13. Okay, but you are about to finish. Ya casi, ¿verdad? Okay. Sí, casi, casi. Excellent, very good. And what about, thank you, Patty. What about Karen? Hello, Karen. How are you? Hi, teacher. Hi, my dear. How is it going with the platform? Are you about to finish? No, voy por la 5, empezando la 5. Excellent. Okay, just in case you need us, we are here to help you, okay? Si nos necesita, okay. Aquí estamos, ¿verdad? Para apoyarnos. Thank you. Excellent, you're welcome. Okay, no sé si se me quedó alguien de preguntarle, me disculpo si me salté a alguien, no sé si Emerson ya me había respondido, tengo idea que sí. Yes, teacher. Okay, excellent, excellent. Very good, my dears. I'm very glad to have you here. I just want to congratulate you because you already finished your model number one. So just let me tell you that this is the very beginning of your success. Okay, so you need to continue studying English. You need to continue practicing by yourself, but also you need to continue taking this course in the different levels. Remember that you can take advantage of INSAFORP support. So it's very important that you can continue, right? That you can improve your English because, believe me, English opens many doors, okay? Okay. En español, para que todos quedemos claros, les felicito, ¿verdad? Han dado un gran paso, han sentado la pieza fundamental, que es el iniciar. Les animo a que continúen, ¿verdad? Que continúen aprovechando esta hermosa oportunidad que mucha gente quisiera tener, que el INSAFORP le apoye con estos cursos, que a mi ver son de buena calidad. Y ustedes lo pueden aprovechar al máximo, ¿verdad? El inglés, créanme, abre muchísimas puertas. Entonces, ya que dieron el primer paso, por favor, manténganse, ¿verdad? Hagan el esfuerzo. Yo sé que no es fácil después del trabajo, un día cansado, pero procuren mantenerse, sean autodidactas y pues siempre inscríbanse en los cursos, manden la documentación a tiempo para que ustedes puedan continuar, porque todavía faltan muchos niveles, ¿verdad? Y esto, más que completar un nivel, es ir aprendiendo, ¿verdad? Ir practicando. Okay, excellent. So let me start the class and let me connect you with the platform. Okay, can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Let me share. Okay, can you watch it now? ¿La pueden ver ahora? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, perfect. So for today, we are going to divide the class in two parts. Le voy a poner mute, mis estimados, para que nos podamos escuchar y luego quien quiera hablar perfectamente se puede quitar el mute. Okay, we are going to divide the class in two parts. In the first part, we are going to complete the platform and we are going to have an extra exercise of the present continuous. And in the second part, we are going to have a review. We are not going exactly to solve the final test here, but we are going to review it and clarify any doubt you may have, okay? Vamos a dividir la clase en dos partes, ¿verdad? La primera parte vamos a completar lo que hay pendiente en la plataforma. Vamos a tener un ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes puedan afinar un poco más lo que es el present continuous in context. Y en later vamos a ir al examen final. We are not going to solve it here. No lo vamos a resolver aquí exactamente. But we are going to look for the options that you have to answer and any possible question you may have about the contents. Vamos a ver las opciones de respuesta, ¿verdad? El objetivo que persigue el examen, qué es lo que evalúa. Y clarificar cualquier duda que ustedes tengan aún sobre algún contenido específico que ustedes digan, teacher, I think that, or I feel that this is not clear enough for me, I can go back and I can repeat some specific issues in order that some specific points or some specific items in order that you can get better idea. Okay, so let me advance. Okay, in this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details, okay? Reading for details, lectura de detalles, tiene que ver con reading and comprehension también, con lectura comprensiva. Once I get the main details,
I'm able to understand the whole context. Una vez yo tomo los detalles principales, puedo comprender lo que dice el contexto, ¿verdad? And remember that this kind of reading, this type of reading, is for you to expand your vocabulary. You need to widen it. You need to look for new words and continue practicing. And remember that I gave you the advice to incorporate at least two new words weekly. Les dejo la tarea, ¿verdad? De que incorporen al menos dos palabras nuevas semanalmente, pero no solo de memorizar la palabra. You have to use it in context. Tienen que utilizarla en el contexto. In order that you can be able to manage that word. Okay. Reading friends across continent. Okay. Here you have a video. Basically between Kathy O and Meg M. Okay. So we are going to skip the video because you can go and listen and watch it. But I would like to focus on here, right? Here you have again the audio. And the idea is that you can listen and read the conversations and then respond with the name of the person doing the activity, okay? So, you can do this at home. Usted puede luego descargar el audio y escucharlo, but basically what I'm going to say is to read. Meg says, hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for a Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father is working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, so new words you have from this reading. Palabras nuevas que alguien no haya logrado descifrar de esta lectura. Okay. Okay, now, who's writing an essay according to the conversation? Is Kathy O'Brien or Meg Martin? Or John O'Brien, or Kathy's mother, or Kathy's father, or Carmen. Who do you think is writing an essay? According to the reading. De acuerdo con la lectura, ¿quién está haciendo un ensayo? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Kathy O'Brien. Kathy O'Brien, right? Because she says, I'm sitting on my bed with my laptop computer, I'm doing my homework, okay? So it's Kathy O'Brien. Thank you. Okay, now, who's having coffee? Vean que acá está utilizando la expresión having coffee. No necesariamente dice drinking coffee, porque drinking coffee es el acto de drink and swallow, ¿verdad? Hacer el sorbo y tragarlo. Pero yo voy a ir a tomarme un café, ¿verdad? Significa que me voy a sentar, voy a platicar y voy a... entre todo eso, tomarme el café, ¿verdad? Drink coffee. Pero have a coffee es ese espacio en el que yo voy, converso con alguien y degusto un café. Entonces ahí utilizamos have. I'm having coffee with a friend. Estoy tomando un café con un amigo o amiga. Ok, so who's having coffee according with the reading? De acuerdo con la lectura, ¿quién está tomando café? ¿Quién está teniendo café, tomando café con alguien? Megan Martin. Okay, Meg Martin, right? Because she says, let's see here. He says, I'm in an internet cafe with my friend Carmen. So it's Meg. Okay, let's see next. Who's reading a magazine? Carmen. Carmen, right? The Meg Martin's friend. Okay, Carmen. Who's working outside?
Kat, Kathy's mother, Kathy's father, or John O'Brien? Okay. If we go back to the reading. Kathy's father. Kathy's father, right? If you go back to the reading, in the reading he says, my father is working outside. He's mowing the lawn, okay? So it's Kathy's father. Okay, so who is shopping? Shopping. Okay, we have less choices, right? And ya se nos están terminando las opciones, ¿verdad? Solo tenemos Kathy's mother or John O'Brien. Kathy's mother. Kathy's mother. Kathy's mother, okay. Kathy's mother. Acuérdense de hacerme bien ese posesivo, ¿verdad? Kathy's mother. Eso es la mamá de Kathy's mother. Y hay un posesivo. Hay que pronunciarlo bien. Okay, who's playing soccer? Solo nos queda un choice, ¿verdad? Si lo hacemos por descarte es John O'Brien. Y de hecho es el hermano de Kathy, ¿verdad? Porque aquí dice, yes. John's not home, ¿verdad? Y la chica es de apellido O'Brien, entonces es John O'Brien, ¿verdad? Porque aquí dice, he's playing soccer in the park. Ok, very good. That's reading and comprehension and reading for details, my dears. Let's continue. Ok. Ta 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 ta. Here's the exam. Ok, ahí está el examen, pero lo vamos a dejar al final, ¿ok? Porque, because I would like that you can practice. I would like that you can have a practice, ¿ok? So I'm going to stop sharing and I'm going to move to my presentation and then we are going to have the final exam review, ¿ok? So, okay. If you remember, we have been studying, so let me move on here. We have been studying the WH questions with ing. We have been studying ing with the verb to be, okay? We have been working with the present continuous, right? Ese es el presente continuo or ing, ¿verdad? That help us to say activities that we are doing now. Nos sirve para expresar actividades que estamos haciendo right now, en este momento, as we speak, en tanto hablamos. Okay, so we have been studying the structure, we have learned how to make statements, how to elaborate yes-no questions, how to ask and answer WH questions, and how to write negative expressions using present continuous or ing. Okay, we have learned about the structure, we have been talking about, okay, last class you have a conversation, right? You had a conversation with your friends. And also we have learned how to give the proper intonation to the WH questions with going with ing form, okay? So for tonight, I have this exercise for you. So here, basically, I have a picture. You can observe the picture. And it says, use the ing form of the verbs. In a picture, there is a young girl in a park. She's standing on a skateboard. And she smiled and looked at the picnic basket full of food. Next to the basket, there is a cat. It sleeps on a bench. And behind the bench, there is a bird. It walks on the ground. There is another bird as well, but it flies. There is also a butterfly, and it flies too. In the background, there is a man. He walks his dog. He should be careful because there is a man drive a car very fast on the road behind him. Okay, so we have this picture, this scenario, and I would like that you can describe it using the right form of the ing, right? The right form of the verb be plus ing. For example, here you have, there is a young girl in a park, she's standing, she is standing. We use is because we are talking about she, and then we write the correct form of the ing for the verb stand, following the spelling rules that we already learned in this course. So I'm going to take a picture. If we can take a picture, if you can take a picture, it's going to be okay. And I would like that you can join in the breakout rooms to complete the exercise.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a reunir, ¿verdad? En el breakout room. Y vamos a trabajar completando esto con la forma correcta del verb to be y el verbo en ing, como corresponde, siguiendo las reglas también, ¿verdad? De escritura, de spelling rules que aprendimos acá. And later, I expect that people from each group, después espero que de los grupos que participen, can read at least one part of the paragraph each. Que de los que participen puedan ir leyendo, ¿verdad? El párrafo por partes, ¿verdad? Por oraciones, de acuerdo a lo que hayan completado. Is it clear? Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas de lo que vamos a hacer, mis estimados? No, or clear. Okay, excellent. So just let me divide you in groups. And please join. Remember that now you're practicing. Ahora ya estamos practicando el ING form or a present continuous ya in a very complete paragraph. En un párrafo más completo, ¿verdad? Ya no es solo ver estructura, pronunciación, escritura, sino que ya vamos a verlo de manera más completa. Hello, Juan. Welcome to class. Hello, Keisha. Do you have problem joining the group? Or acaba de ingresar, Juan? Sí. Ahorita acaba de ingresar. Okay, welcome to class, Juan. We are going to work in groups by trying to complete an exercise that I already sent the image to the WhatsApp group. So I would like to join you to a group. Okay? Le voy a mandar una invitación para unirlo a uno de los grupos. Okay, thank you. Okay, please join. Accept the invitation. Thank you. Okay. And behind, you read that. No, 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 dale, dale, dale. You? No, continúa. Okay. And behind the bench, there is a bear. It is walking on the group ground around, sorry. On the round the bird as well, but it is flying. Hello Gabriela, hello Francisco, how are you today? Can you hear me? Buenas noches, bienvenidos, ¿me pueden escuchar?
Hello, teacher. La escucho perfectamente. Hello, Francisco. We are now in a practice in the breakout room, so I would like to invite you to join one of the groups. Okay? I'm going to send you both the invitation. Les voy a enviar la invitación para que se puedan unir a los breakout rooms y puedan practicar con los compañeros, ¿verdad? Okay, teacher. Okay, my dear. You're welcome. Okay, I already sent you the invitation. Ya les envié la invitación. In the picture, there is a young girl in the park. She is studying on a skateboard. Skateboard. And she is me. There is another bird as well, but feel es volar. Entonces, en todo caso, tienes el feeling. This is old and bothered and the feeling. Bailando, saltando, caminando, llorando. Entonces, ¿eso significa el ING? ¿Hola? Excelente, gracias. Creo... Ah, sí, ya. Más o menos, sí. Hello. Is everything Hola. Okay? Do you have... Hi, teacher. Hi, my dears. Is everything okay? Yes. Are you about to finish? Yes. Yes. Excellent. Yes, Jeff. Very good. Very good. Okay. Here, and then I'll call you back in a minute, okay? Siempre se duplica. Recuerdo que se duplica la consonante y se le agrega ING. Hello, my dears. Is everything okay? Hello, Do you teacher. Have questions so far? ¿Tenemos preguntas? Aquí recordando, por ejemplo, no recuerdo las letras que cuando un verbo finaliza, que dijo que eran la excepción, que era X, Y, and Z, X, W, Y, X, yes, Y, W, Y, X, Y, W, and X. Pues no, entonces sería, solo ING, entonces. Cuando duplicamos, va, cuando, eso tengo claro. Cuando tenemos. Cuando termina en vocal. Cuando tenemos como un monosílabo, ¿verdad? Que termina en vowel consonant. For example, stop. Vowel O y consonant P. Entonces, para hacer el ING, usted duplica la P y dice stopping. Stopping. Ajá, igual pasa con cut, cortar. U-T, cut. Entonces, para hacer el ING, duplicamos la T y decimos cutting, ¿verdad? O cutting, si lo quiere decir con la T bien pronunciada, ¿verdad? Bien pronunciada. Okay. Pero en el caso de fly, como es con Y, ¿verdad? Que termina, entonces solo se le agrega el ING. Es el fly. Ok. Are you about to finish? ¿Estamos ya casi por terminar? Ya casi. Ok. You will have one extra minute in order to finish, ok? Perfect. Thank you, teacher. You're welcome.
Hello, hello, welcome back. We are about to finish this practice, so just give us a couple of seconds for people to come back. Okay, we have 11, so we are about to complete. Okay, so I hope you have been able to complete the paragraph, and now that you can read it and that you have been able to use the right spelling for the ing form of the verbs. Okay, so I'm going to give you the chance to practice. So who would like to start? Who would like to start reading one sentence? ¿Quién quiere iniciar leyendo la primera? Cuando digo oración, me refiero hasta que haya un punto. For example, from in a picture until food. ¿Puedo comenzar? I'll start. Okay, yes, Edwin, please, go ahead. The mic is yours. Adelante. Okay. Ahí me corrige porque sí no sé cómo se pronuncia. No se preocupe. Algunas palabras. You don't worry, that's why this space. Para eso tenemos estos espacios. Adelante. Okay. And the picture, ¿cómo se pronuncia? Picture? Picture, yes. In the picture. Picture. Mm-hmm. In the picture, there is a young girl in the park. A young girl in a park. In the park. In a park. In a park. She and mm-hmm. standing on the skateboard. Mm-hmm. She is smiling. Está sonriendo. She's smiling. Yeah, sonriendo. Uh-huh. And she is smiling. Uh-huh. And looking mm-hmm. at the pig basket full of food. Excellent, Edwin. Very good. Thank you. Okay, next volunteer for the next sentence. From next until bird. Okay, a second volunteer. Hey, teacher. Okay, Amilcar, please go ahead. Next to the basket, there is a cat. It is sleeping on a bench. It is sleeping. On a bench. Recuerden que tenían que poner el is y el verbo con ing, ¿verdad? It is sleeping on a bench, okay? It is, yes, on a bench. Teacher, ¿qué significa bench? En una banca. Ah, okay. Mm-hmm. Yes. And behind the bench, there is a bird. It is walking on the ground. Okay. There is another bird as well. But it is flying. Okay, thank you, Amilcar. Very good. Okay, okay, I need a third volunteer to read from there is until dark. Me, teacher. Please, Rita, go ahead. The mic is yours. There is also a butterfly and it is flying. Okay, too. Okay. In the background, there is a man. Mm-hmm. He is walking his dog. Okay, excellent. Thank you. I need a last volunteer to complete the reading. Let's see. Voluntario, voluntaria para completar la lectura. Solo nos queda un párrafo. Me. Briselda, creo que era, que levantó la manita. Adelante. En el próximo me ayuda alguien más que dijo mí. Ok, Briselda. Okay, he should be careful because there is a man driving a car very fast on the road behind him. Okay, excellent, very good. So you have been able to put into practice the ing in order to complete the description of this picture. Excellent, very good. If you see, you use the verb be, right? Is plus the ing form. Right? In this case, because we were talking about a third person, right? Okay, let's continue. Vamos a continuar, ¿verdad? Teacher, adelante. Una pequeña preguntita. ¿Cómo se utilizaría el background en el párrafo? A ver, déjeme regresar. Perdón que me salí de la presentación. Okay, el background es como, background tiene varios meanings, ¿verdad? ¿A dónde estaba background?
In the background there's en la okay. Penúltima. In the background, en la parte de atrás, ¿verdad? Puedes decir in the background, en la parte de atrás, o en el contexto. Background también significa contexto, ¿verdad? Cuando hablamos de un documento o de una obra escrita, decimos give me the background, o de la película, give me the background of the movie. Es como dame el contexto de la película, en qué contexto se desarrolla. Pero también puede servir como en la parte de atrás, ¿verdad? De lo que estamos viendo, in the background, en la parte de atrás hay un hombre, ¿verdad? Que estaba walking his dog, ¿verdad? Que estaba caminando a su perro, o caminando con su perro en este caso. You're welcome, you're welcome. Okay, my dears, now I have this reading for you. It says, what are you doing to help nature? Okay, I'm gonna read it, lo voy a leer, and what I need is that you can take a picture of this. Necesito que le tomen una imagen. I will send it to the breakout room because we are going to work in two levels. Vamos a trabajar a dos niveles con este reading. We are going to find the new words, vamos a encontrar las palabras nuevas, but also we are going to try to infer. Vamos a tratar de inferir, to have a reading and comprehension, tener una lectura comprensiva de lo que dice ese párrafo, ¿verdad? Of course, they are using ing. Por supuesto, está utilizando, ¿verdad? El present continuous or ing, ¿okay? So, it says, this year, what are you doing to help nature? This year in our school, Edinburgh Castle School, is taking part in the program Let's Save Nature. This program tries to help both animals and plants in our countryside, beaches and mountains. Animals and plants are disappearing because we humans are not taking care of them. We are throwing our rubbish in the sea, on the streets and in the country. The animals are getting trapped in the plastic bags, or getting ill because they eat plastic wrappers. Plants are drying because we are throwing chemicals and rubbish in the forest. Forest fires are also killing thousands of animals and plants. Our school is now helping. We are collecting rubbish from the beaches in our city and telling people not to throw anything on them. We are also collecting used batteries and other dangerous materials. And you? What are you doing to help animals and plants? Are you littering the beaches and the country, or are you putting your rubbish in the correct places? Please help animals, don't litter, okay? So, you are going to divide the work. Vamos a dividir el trabajo y you can, for example, if you are three persons in a group, you can divide the work by taking one paragraph if each person and try to identify the new words and try to find them using your cell phone. Vamos a tratar de, en cada párrafo, encontrar rápidamente las palabras que son nuevas para nosotros y luego nos las dividimos en el grupo para buscarlas, ¿verdad? To look for the meaning, para buscar los posibles significados. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Is it clear what we're gonna do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Okay. Yes, teacher. Okay, excellent. Let's go back to the breakout rooms. You will receive the invitation. Okay, please join. In the last 15 minutes, we are going to go through the final exam. En los últimos 15 minutos vamos a revisar el examen, ¿verdad? Todavía nos queda un tiempecito. Okay. Okay, excellent.
que ella nos iba a compartir el párrafo. Hello, I'm here. May I help you? ¿Les puedo ayudar? Yes. Nosotros elegimos el párrafo, teacher. Solo, la idea es que lean los tres párrafos y que ustedes encuentren las palabras ahí. Okay. Y que si ustedes sienten que es mucho, se dividen el párrafo, ¿verdad? Ustedes son cuatro. Entonces dicen, vaya, el párrafo más largo lo van a tomar dos personas y el otro una persona y el otro una persona. ¿Ya? Okay. Para que hagan lectura comprensiva de ese párrafito y no sientan que, uy, es mucho, ¿verdad? Entonces agarran, se dividen el trabajo y así es mucho más fácil. Okay. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Tenemos 5 minutos para esta actividad. In order that we can have the chance to go to the final exam, para que podamos revisar también el examen, ¿verdad? Okay. See you in 5 minutes. See you. ¿Cómo nos dividimos ahí? Este programa intenta ayudar. Ayudar a los. Hello, is everything okay? Este programa intenta ayudar a ambos animales y plantas. Excellent, you're doing great job. Están haciendo un excelente trabajo. Si hay una palabra que no la comprenden, anótenla y entonces alguien la busca, ¿verdad? Para saber cuál es el significado y siguen, ¿verdad? ¿Ok? Se puede dividir el trabajo también. Ah, pero ustedes solo son dos. Ok, la dinámica que les resulte mejor. Okay, see in a minute. Perfect. Hi. What happened? Excuse me. No problem. Ajá. Ya terminaron. Hello, is everything okay? ¿Cómo vamos por aquí? May I help you? Aquí estamos, teacher. Salí un rato de comunicación con los compañeros. Ah, ok, está bien. Sí, un tip para que puedan avanzar. Pueden dividirse los párrafos. Ustedes son tres, entonces pueden dividirse los párrafos para que no sientan mucha presión, ¿verdad? Y quien lo lee, identifica cuáles son las palabras que no logró captar y las anota y las busca el significado, ¿sí? Ok, teacher. Esa va a ser una forma como más rápida, ¿verdad? Digo, si quieren avanzar, porque si lo agarran todos de junto, puede ser que se tomen más tiempo. Gracias, teacher. Ok, gracias, teacher. Welcome. Thank you. Thank you. You're welcome. Vaya, busquemos significado, Iba, porque esa es la tarea. Después de seleccionar cuáles son, busquemos el significado de ellas. I like you are advancing. Me encanta, ya van bien avanzados. It's good to see that. Ok, now you can start looking for the new words. Ahora pueden comenzar a buscar las palabras nuevas, ¿verdad? Okay, you can divide them, se las pueden dividir para que no sientan que a uno solo le ha tocado como correr buscando, ¿verdad? Yes. Okay, see you in a couple of minutes. Excellent. Drawing es lanzar. Y la oración es lanzando nuestra basura. Okay. Hello, hello. How is it going? Hola, hola. ¿Cómo van, chicos? Okay. Are you identifying the new words? ¿Estamos identificando las palabras nuevas? Yes. Okay. Remember that you can divide them in order to look for them and you don't feel that only one person is like in a rush. Se las pueden dividir, ¿verdad? Para que no sientan que solo una persona está como en el estrés de buscarlas. Cuando ya las tengan, pueden como alguien busca dos, la otra persona busca otras dos. But it's just a suggestion. Pero solo es una sugerencia, ¿verdad? Si ya ustedes encontraron una dinámica, it's okay.
¿verdad? Okay. See you in a couple of minutes. Bye-bye. Preparing desaparecidos, a decir esa, fíjense. Desapareciendo. Acuérdense que todo lo que lleva ing es ando, endo. Endo, sí. Ok, good. See you in a couple of minutes. Bye-bye. Hello, hello, welcome back. Bienvenido, bienvenida. Okay, we are going to wait just a couple of seconds for people to join us. We are going to stop the activity here because we have still to look for the final exam. So, I would like to start with the first paragraph. Me gustaría que comencemos con el primer párrafo. Do you find a new word there? ¿Encontraron una palabra nueva ahí? Para mí, la que es nueva, no sé cómo se pronuncia. Dice, to help both. Así se pronuncia. Both. To help both. Both. Para ayudar a ambos. Both. Oh, both. Both. Es O y al final es una zeta de zapato, como hablan los españoles. Both. Both. Uh-huh. Both. Both, okay. Y significa ambos. Dice, this program tries to help both animals and plants in our countryside. Este programa trata de ayudar a ambos, animales y plantas. En el countryside es en el campo, ¿verdad? O en las áreas más rurales, ¿verdad? Beaches, playas, and mountains. Montañas. Excellent, very good. Thank you. Paragraph number two. Volunteer for paragraph number two. ¿Cómo se pronuncia? Así se pronuncia, countryside. 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 Okay. Excellent. Thank you. You're welcome. Okay, second paragraph. Sí, segundo párrafo. Okay. La que no conozco es, dice, we are, después del punto, we are. Uh-huh. Así pronuncia. We are throwing. El verbo tirar. Entonces estamos tirando. Throwing. We are throwing. Rubbish. Estamos tirando nuestro plástico en el mar. Okay. Y donde dice, perdón, donde dice animal and the plants. Así pronuncia plants. ¿Cómo pronuncias planta? Plants, así. Plants. Plants are dying because we are throwing chemicals, rubbish. Dice animals and the plants are dying. Los animales y las plantas están muriendo. Dying. Okay. Yes. Okay. Another new word. Otra palabra nueva. En el segundo párrafo, animals and plants are disappearing. The animals are disappearing. Disappearing. Yes. Thank you. Okay. You're welcome.
Okay, do we finish the paragraph two? ¿Terminamos ya el párrafo dos? Okay, let's move to paragraph number three. Do you have new words there? ¿Tenemos nuevas palabras ahí? Uy, es como desechos, desechos, perdón. ¿Dónde está la palabra? Rubbish. We are collecting rubbish. Rubbish. Sí, los plásticos, ¿verdad? We are collecting rubbish from the beaches in our city and telling people not to throw anything on them. Estamos recogiendo los plásticos de las playas de nuestras ciudades y diciéndole a la gente not to throw, no tirar nada sobre ellas. Okay. Y la siguiente palabra, anything, no sé cómo, después del párrafo que acaba de leer, la pronunciación y lo que, anything. Littering, littering. No. Dice, people. Anything. ¿Dónde? People not throw anything. Anything. ¿Cuál sería? Telling people not throw anything. 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 Nada. Decirles que no tiren nada. Anything. Okay. Excellent. Okay, it says, el significado de litter es make a place untidy with rubbish or a large number of objects left lying about. La otra palabra, littering, es como contaminando con plástico, ¿verdad? Eso sería el littering, ¿ok? Ok. Dying es muriendo, ¿ok? Adelante. Okay. Do you have an extra word? ¿Tenemos una palabra extra? Si no, vamos a ir pasando al examen. Rubbish, dijo que era basura. Plástico, rubbish. Plástico, ok. Thank you. Okay, my dears, we are going to stop here and we are going to share the final exam, okay? You're not, can you watch this screen? ¿Podemos ver esta pantalla? Yes. Okay. Yes. Okay, we're not going to solve it. No lo vamos a resolver acá because you have to do it. But what I want you to do is to pay attention to the key things we are going to evaluate, okay? Remember that when you have to have the competency of a second language, you need to have listening, speaking, writing, and reading, okay? Las cuatro habilidades para aprender un idioma son escuchar, entender el idioma, ¿verdad? Por eso hablamos en la clase casi solo en inglés, los audios todo es inglés, excepcionalmente hablamos español. Speaking, ¿verdad? Por eso, si se fijan, mis espacios de interacción son únicamente de guía y luego ustedes hablan mucho, ¿verdad? Para que hablen y aprendan a pronunciar bien. Luego tenemos el reading, lectura, y writing, escritura, ¿verdad? La escritura ustedes la ejercitan cuando completan los ejercicios o cuando van a los foros. Ciertamente los foros no son evaluables, pero el objetivo es que usted escriba para que aprenda a escribir correctamente las palabras en inglés. Ok, just for first part of the exam is listening. So what you have to do is to expand this window, and this window will lead you to another pop-up window, and you can download the audio. Lo maravilloso de esto es que usted puede expandir acá y lo va a llevar a otro lugar de donde usted puede descargar el audio, ¿verdad? Y el examen no tiene un tiempo, ¿verdad? Como en otros casos que le ponen un tiempo y usted tiene que contestar corriendo. No, el examen le permite que usted baje el audio si usted quiere, lo escucha, y hasta que usted está seguro, usted escoge una de las opciones. Where is Justin from? Aquí lo que estamos evaluando es WH questions, ¿verdad? WH questions. Where is Justin from? What is my like? Mike like. Este Mike like es... ¿Cómo es Mike? ¿Cómo se describe físicamente? ¿Cómo se mira, verdad? ¿O cómo es la persona? Eso significa like. Acuérdense que like también es el verbo gustar, pero en este caso se está utilizando como comparativo. ¿Verdad? ¿Cómo es? Ok. What's the weather like? Es igual, ¿verdad? ¿Cómo es el clima? What's the weather like? ¿Cómo es el clima? Ok.
Is Sue wearing a blue dress? Aquí ya no es una WH question, pero es una yes, no question, ¿ve? Puede ser yes, she is, o no, she's not, she's wearing a swimsuit. No, she's not, she's wearing a suit. Entonces hay que tener mucho, muy bien el oído porque no es lo mismo swimsuit, que es traje de baño, a solo suit, que es un traje formal, ¿verdad? Un suit. Eso se pronuncia suit. Si usted me dice sweet, me está diciendo dulce. Es una cosa diferente. Eso se dice swimsuit, swimsuit, traje de baño, y suit, solo suit, vestido o traje, ¿verdad? Traje formal. Que el suit está conformado por un dress, un vestido y un jacket y un saco, ¿verdad? Ok, next part, the part B is about write the questions. In here you already have the answers. Aquí usted ya tiene las respuestas. You only need to type the questions. Solo tiene que escribir las preguntas, ¿verdad? Y siempre son WH questions. For example, here. Y tenemos que seguir la lógica, ¿verdad? What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. Entonces, seguimos esta misma idea de que estamos hablando de los papás de Tim. Y luego la siguiente pregunta, la siguiente respuesta dice, no, they are not from England, they are from Australia. Entonces, ¿qué creen que preguntó aquí? Where, ¿de dónde son ellos, verdad? Where, y como traemos el hilo de la conversación, estamos hablando de los papás de Tim. Entonces decimos, where are they from? They from, ajá, exacto. Solo vamos a hacer rapidito este. Y luego dice, we are from New York. Entonces, en esta otra les está preguntando, ¿de dónde son ustedes? Where are you from? Para poder responder, we're from New York. Entonces, adelante. Ahí le dice, where are they from? Pero no tendría que darle algún país o algo, porque él le está negando. No, ellos no vienen de Inglaterra. A ver, entonces, perfecto. Entonces, acá... no es una WH, vea, es una no. Yes, no question. Are they, exacto, are they from England? Teacher. Adelante. Así, rapidito. Ajá. Cuando ya me da el diploma, ¿qué más hay que hacer? Guardarlo en PDF o imprimirlo y llenar la documentación que le mandaron, ¿verdad? Para inscribirse al siguiente curso, ¿sí? Eso. Fíjese que no me mandaron la documentación. Entonces hay que escribirle a Jonathan, pidiéndosela directamente. Si no, después me escribe al chat y yo con mucho gusto le refiero su caso a él, ¿sí? Vaya, está bien, sí, porque perfecto. Ya terminé y incluso me da el diploma. Ok, perfecto. Excelente, entonces solo hay que inscribirse. Entonces acá, con mucho gusto, yo le apoyo luego. Entonces, no, they are not from England. Entonces, como está haciendo una respuesta negativa, significa que de una vez le preguntó, are they from England? No, they are not from England, they are from Australia. Es una yes, no question, ¿verdad? No es una WH. Yes. Aquí sí es una WH porque está dando más información. We are from New York, somos de Nueva York, ¿verdad? Entonces, ese es el juego, sí, es el juego ir identificando si es una WH question o si es una yes, no question, ¿verdad? Si es una yes, no question, vamos a utilizar el verb to be para formular la pregunta. Si es una WH question, vamos a utilizar WH, ¿verdad? Así sigue. Entonces, vamos a pasar al siguiente. En el sí, you have to choose the correct adjective to complete the sentence. Vea, aquí estamos trabajando con adjectives. ¿Se recuerdan que eran adjectives for describing people? Adjetivos para describir personas que eran más de tipo físico. And also for personality, right? Y aquí hay que seguir la lógica de lo que dice. Larry isn't serious. Ok, Larry no es serio. His? Pues si no es serio, ¿qué es? Busco lo opuesto, ¿verdad? He's funny. Funny, ¿verdad? Lo opuesto, exacto. Yeah. Okay. Gracioso. Jean is a really good student. Divertida. Lo defino como buen estudiante. She's buena estudiante. She's very smart. Friendly. Smart. En este caso no es un opuesto, sino un synonym, ¿verdad? Un sinónimo el que voy a decir. Sinónimo. Ok. My teacher isn't short. She's?
She's no tall. Es bajita. Tall. She's tall. Entonces, si no es bajita, busca. She's right? Tall. Opposite. Tall. Very good. Tall. Ok. So, my brother is good looking. Un synonym for good looking? He's very handsome. Handsome. Guapo, handsome. ¿Verdad? Handsome. Porque digo pretty cuando es señorita. O también puedo decir beautiful cuando es señorita, ¿verdad? Ok, letter T. Vamos avanzando. Choose the correct answer to the question. Aquí vamos a escoger la respuesta correcta a la pregunta. Is this Sue's scarf? Uh-huh. Yes. Vamos yes. a ver. No. Vea, si digo yes, they are hers, estoy hablando de un objeto plural. Y dice, una bufanda. Maybe they are Katie's. No, porque they are, estoy hablando no. de varios objetos. Entonces, la única que me queda en singular es... It's not no, hers. It's not hers. It's mine. No, no es de ella, es mía, ¿verdad? Entonces, ojo con lo que les están preguntando para escoger la respuesta correcta. Whose boots are these? Cuando yo pregunto whose, ¿qué estoy buscando? Al dueño de algo, ¿verdad? Yes. Entonces, de todas estas, la que pega es esta, ¿verdad? Maybe they are Katie's. ¿Por qué esta? Porque estoy hablando de boots, plural. Y aquí estoy diciendo uh-huh. there, y estoy dando el nombre de un posible dueño, ¿verdad? Katie's. Okay. Okay. Entonces, esos son las clues que tienen que ver a la hora de responder. Avanzamos mucho más rápido porque ya no llegó la hora. Use the correct present continuous form of the verb. Esta está súper fácil. Aquí lo que vamos a hacer es responder, ¿verdad? Are you wearing jeans? Y buscar la forma correcta. ¿Cómo dijimos que era la estructura correcta? Sí o no, ¿verdad? Y luego el sujeto. Luego el verbo to be. Acorde al sujeto y luego el verbo con ing. ¿Por qué no uso? No, I'm wearing suit, perdón. No, I'm waiting. ¿Qué le falta a esta? Le falta el verbo to be. La apóstrofe. Entonces, el verbo to be, entonces no está correcta. Y la otra, la última dice, no, I am wears a suit. No, porque no está usando ing con el verbo. Entonces no es esa la correcta. Entonces la correcta es esta. No, I am ¿Por wearing. ¿Qué? Porque suit. Tiene el sujeto, I. Luego aquí está el verbo to be, contractado, I, para la persona de I. Y luego wearing, el verbo con ing, y luego el complemento. A complemento. Suit. No, I'm wearing a suit. I'm wearing a suit. Suit. No, I'm wearing. Entonces así va a ir asegurando usted que da la respuesta correcta conforme la estructura correcta. ¿Ok? Vamos okay. a pasar al siguiente. El F, in the letter F, we are going to select the correct time. Aquí quiero decirles que son dos respuestas las correctas, ¿verdad? Son dos. Tiene que marcar dos para que les uh-huh. sea de acuerdo uh-huh. como lo vimos en la clase. Uh-huh. Hay a alguien que le está dando error, que yo creo que es un tema de plataforma, ya mandamos la solicitud y se han comprometido conmigo a revisarlo mañana a primera hora, así que esperamos que se resuelva. ¿Verdad? Si no, me vuelven a decir y yo vuelvo a contactar al soporte técnico hasta que lo resolvamos. Okay, my girls. I'm going to stop here because it's time to finish. It has been a blessing to work with you. You are a wonderful team. You are a wonderful group. You really want to learn and I like that. So please keep doing the good work, learning English, and I encourage you to complete your documents. Les animo, ¿verdad? A completar la documentación, inscribirse en el siguiente curso. Son un excelente grupo, muy dinámico, muy activo y quieren aprender y eso es lo más importante. Teacher. Gracias, teacher. A la orden. You're Thank welcome. You, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome, my dear. Thank you. Been a pleasure. Thank I hope you, to teacher. See you later. Gracias, teacher. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher. You're welcome. Thank teacher, you. Una pregunta. Adelante. Si yo entrego mi documentación este fin de semana, el lunes ya comienzo el siguiente módulo, ¿o ustedes tienen programada una fecha? Fíjense que no tengo la respuesta de la fecha de inicio, ¿verdad? Okay. Pero lo que sí les pido, por ejemplo, al compañero, creo que era, ay, no sé si ya se salió, si era Elvin o Edwin que me dijo de los documentos. No, Edwin, soy yo. Okay, entonces Edwin, necesito que me escriba después porque yo tengo que mandar su información, ¿verdad? Diciendo que usted no ha recibido para matricularse al siguiente grupo.
Lo que tienen que hacer ustedes es rápidamente proceder con la inscripción e inmediatamente ustedes estén inscritos, tienen asegurado que inmediatamente inicie el otro curso, pues ustedes van a iniciar. Entonces ahorita lo que hay que asegurar es terminar la plataforma, porque también si no me terminan la plataforma para el viernes, sí hay dificultad para matricular al siguiente grupo, ¿verdad? Entonces sí les pediría que le pongamos un poco de esfuerzo, de empeño, de ánimo y que terminemos esto el viernes, ¿verdad? Y ya quedamos tranquilos y habiendo finalizado la plataforma y estando inscritos en el siguiente grupo. Teacher. Adelante. ¿Usted va a estar con nosotros siempre? No sabría decirle, mi estimado, porque esa es una decisión de inglés corporativo, porque también nos estamos rotando, ¿verdad? Precisamente por el beneficio de ustedes que escuchen otros acentos, ¿verdad? Y que puedan también aprender de otras metodologías de otros teachers. Pero si nos toca juntos, you're welcome. Bienvenido, ¿verdad? Ok, teacher. You're welcome. Okay. Okay. Thank you. Thank you, teacher. Bye. Bye. Bye.